sabemos que el Señor no tiene límites. Muchas veces los límites los ponemos nosotros. Y cuando llegamos a la casa del Señor, llegamos con un propósito. Y muchas veces nos vamos como entramos, hermano. Esta es una mañana hermosa que el Señor ha creado. Así que sienta la libertad de que si tienes necesidad de llorar a los pies de Jesús, muchas veces hablamos y nos imaginamos qué yo haría si tuviera a Jesús de frente. Hermano, cierre los ojos y no vea a la persona que está ahí. Imagínense que es Jesús. Imagínense que es Jesús. Y cuando podemos aprovechar y tener a Jesús de frente, hermano, simplemente lo que podemos hacer es frustrarnos. Vamos a adentrarnos a la palabra del Señor. Tú eres grande y maravilloso. Vamos, gloria a Dios. Tenía un texto bíblico para comenzar, pero vamos a obedecer al Señor. Quiero ir a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 43 en adelante. Lucas capítulo 8, versículo 43 en adelante. Vamos a ser extensos. Eres grande y maravilloso, Jesús. Dice la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás. Amén. Esto brincó aquí. Disculpe. Gloria sea el Señor, aleluya. Tú eres grande y maravilloso. Y si se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud aprieta y oprime. Y dice: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve la señora nuestra pastora que te dio oración. Solas contigo. Gloria sea al Señor, aleluya. ¿Verdad? Esta mujer, cuando estudiamos esta porción bíblica, esta mujer, sabemos que es una porción bíblica que muchos hemos escuchado diferentes tipos de predicación con estos versículos bíblicos, pero cuando vamos a la escritura, hermano, ¿verdad? Y la leemos y dice: Wow, ella tuvo su momento a solas con Dios. Y aunque estaba rodeada, había una multitud en su alrededor. Había mucha gente. Vemos como los discípulos decían: Pero maestro, es que mucha gente te rodea. Pero ella pudo aprovechar ese momento a solas. Ella dijo: No, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Y aunque la multitud, haya mucha gente, aunque haya personas que no me permitan, ella hizo lo imposible para poder acercarse y reconocer que solamente con tocar el borde del manto. Ella tuvo ese momento a solas con Dios. Ese momento que nos renueva. Ese momento que cuando yo puedo aprovechar y decirle: No, es que yo estoy a solas con Dios, es ahora o nunca. Ese momento en que yo puedo decir: Señor, es ahora o nunca. Yo necesito ser renovado. Señor, yo necesito ser restaurado. Señor, yo necesito ser sanado. Esta mujer, dice la palabra, que había tratado todo lo que había posible. Todo. Hermano, y cuando nosotros estábamos viendo ahí en el trabajo, no sé cuánto han tenido oportunidad de ver la serie de Chosen, ¿verdad? Gratis, con el teléfono. Y, hermano, eso a mí me impactó. Porque
cuando uno ve, tal vez uno lo lee aquí, pero cuando tú lo puedes ver visible, o sea, de que es una serie, pero te ves la porción misma interpretada, dice, wow. Y ese momento de ellas a solas con el maestro, cuando pudo tocar el borde, hermano, ¿cómo usted cree que se sentía esa mujer de tantos años? Yo imagino que ella se sentía impura, se sentía ya con su última oportunidad, hermano, sus ganas de vivir, ¿cuánto podía hacer de fe tantos años? Menospreciada, porque ella tenía que estar aparte de la sociedad, hermano, todos los pensamientos que ella podía tener, y ella sabía que solamente le quedaba una oportunidad, estar a solas con Jesús. Muchas veces nosotros solamente tenemos una oportunidad. Llegamos a la casa del Señor sin fuerzas, llegamos a la casa del Señor en la mente con que esta es la última vez que vengo, Señor. Si tú no haces algo, esta es la última vez que yo vengo a tu casa, porque ya yo no puedo más. Esta es la mañana de reconocer que estamos a solas con el Maestro. Usted reconoce su necesidad en su corazón y en su espíritu. Usted reconoce, gloria sea el Señor, aleluya, lo que necesita de Dios. Y Jesús también lo conoce. ¿Y por qué a solas con Dios, hermano? Porque cuando estamos a solas con Jesús, muchas veces nosotros nos cohibimos cuando vemos mucha gente. Y sé que en esta mañana no es la excepción de que, no, pero ¿qué dirán si me ven entrando allí? ¿Qué dirán? Que yo tengo una necesidad, hermano, porque muchas veces somos, tenemos a veces un poco el ego alto en reconocerle que necesitamos de Dios. Hermano, no está mal reconocerle que necesitamos de Dios, porque todos los días necesitamos de Dios. Todos los días necesitamos correr a la presencia de Dios. No debemos cohibirnos de decir, yo necesito a Jesús. No, porque es que yo soy líder. No, porque yo soy el pastor fulano de tal. Yo no, no, los hermanos no me pueden ver, hermanos, somos humanos. Sentimos, padecemos, tenemos debilidades como líderes, como ministros, como sea. Padecemos igual que todo el mundo. Esta mujer pudo reconocer que era su única oportunidad de decir, yo necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús. Hermano, y muchas veces yo tengo que decir, sí, Jesús, te necesito. Yo no puedo más. Tú eres el que me da la fortaleza. Tú eres el que me renueva todos los días, Señor. Sin ti no estaría de pie. Gloria sea el Señor. Y hermano, esta semana nosotros tuvimos a Juan de enfermo. Yo decía al pastor Gabriel, tú tienes un bien toñito ya. Uno aquí no es toñito ya. Una tosía más y te perdimos. Gloria sea el Señor, aleluya. Y el jueves, yo empecé con dolencia en la garganta. Jueves estuve con escalofríos, que mi esposa Sara estaba temblando en la cama. El viernes igual. Y decía, Señor, ahí está mi pastora, ahí está. En ningún momento le dije, busquen a alguien. Señor, yo voy a predicar. Mi salud está en tus manos. Anoche tenía la garganta y decía, botando fuego. Pero gloria a Dios, ahora mismo la siento adormecida. Gloria sea el Señor, porque cuando uno pone las cosas del Señor primero, ¿verdad? El Señor se encarga del resto, simplemente, Señor, yo estoy aquí. Y yo sé que yo voy a estar a solas contigo. Hacer tu voluntad, tú sabrás. Gloria sea el Señor, ¿verdad? Y mientras veía la escena de esa serie de shows, mientras Jesús estaba ahí con ella, ella es, ¿verdad? Sabemos que es un simbolismo, ¿verdad? De que ellos crearon un diálogo, pero como le decía mi esposa, fueron 33 años del maestro, ¿sabes? Todos los diálogos que Jesús tuvo que no están plasmados en la Biblia. Y es una escena que me conmovió cuando Jesús le llama hija a esta mujer. Ella le dice, yo no soy hija de nadie. Hermano, y ahí tú puedes ver la vulnerabilidad de esa mujer, de cómo ella se sentía, de que su autoestima estaba por el piso, de que no se sentía amada, como les digo ahorita, se sentía impura, se sentía que no pertenecía a ningún lugar. Gloria sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de tal manera? De que muchas veces estamos rodeados de personas, pero aún así nos sentimos solos. Nos sentimos muchas veces, el enemigo quiere que te sientas que no vales nada. Muchas veces nos sentimos menospreciados, nos sentimos como poca cosa, nos sentimos que no estamos a la altura. Gloria sea al Señor, aleluya, de hacer lo que Dios nos está llamando. Sentimos que no tenemos la capacidad.
Gloria sea al Señor, aleluya. Pero en esta mañana estamos a solas con Jesús. A solas con Jesús, que te está diciendo que con Él todo es posible. Hermano, que el Señor no busca a alguien perfecto, sino a alguien dispuesto para hacer su voluntad. El Señor está buscando a alguien que se atreva a decir: Señor, yo estoy aquí, yo no sé hablar mucho, yo no sé expresarme, me cuesta estudiar, me cuesta leer, pero estoy aquí dispuesto a hacer tu voluntad. Gloria sea al Señor, aleluya. Eso es lo que el Señor quiere, que nos pongamos a su disposición. Aleluya, porque cuando no nos ponemos a la disposición del Señor, el enemigo empieza a oprimirnos y hacernos creer de que no somos capaces para nada. De que llegamos a la iglesia a perder el tiempo porque estamos sentados ahí y empiezas a ver y te empiezas a decir: mira, mira cómo los demás crecen y tú ahí. Mira cómo los demás crecen y tú aún estancado. Mira cómo le dan oportunidad al otro y tú ahí, ni te miran, ni te toman en consideración. Pero cuando te dicen para hacer algo, no, no puedo. No, es que tengo compromiso. No, es que no quiero. Es el momento de sacudirnos y decir: Señor, yo estoy a solas contigo. Señor, yo estoy aquí, Señor, ya me cansé de sentirme que no valgo nada. Ya me cansé de sentirme que soy menos que los demás. Señor, ya me cansé. Ahí está el Maestro, para que lo pueda reconocer y ser renovado en su presencia. Para que sepamos que realmente sí tenemos un Padre que nos amó, un Padre que nos escogió, que nos señaló, que derramó sangre por cada uno de nosotros. Él no derramó sangre por mí, por la pastora, por el pastor, no, por todos. Él fue a la cruz del Calvario y allí entregó su vida por cada uno de nosotros. Nuestra vida tiene propósito. Nuestra vida tiene sentido. Si estamos aquí es porque hay un propósito con cada uno de nosotros. Y sé que estamos cansados de escuchar de que Dios tiene un propósito contigo, pero no lo vemos en nuestra vida. Porque Dios es un caballero. Gloria a Dios. Él es un caballero. Y Él te hace la invitación. Y usted sabe que cuando usted le invita a una fiesta, usted le dan la invitación y está usted a decidir si va o no va a la fiesta. Está en usted si se prepara, se alista y llega al encuentro, a la reunión donde están. El Señor nos ha hecho una invitación simbólicamente. Cuando entramos por las puertas, nos dio esa invitación. Aquí está la carta. Aquí está. Tú decides si pasas o no pasas. Ya estamos listos, estamos vestidos, estamos arreglados, estamos hermosos, estamos hermosas en la casa del Señor. La invitación está ahí. Ya cánsate, ya cansémonos de sentirnos así. Cansémonos de sentirnos menos que los demás. Porque esa persona tiene mucha elocuencia y yo no. Ellos se saben expresar y yo no. Como les digo, es la disposición. La disposición y Dios en el camino hará. Me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Y el texto bíblico que tenía, y cuando estábamos ensayando el miércoles, yo le hablaba a los hermanos de la mujer samaritana, ahí en el estanque, en el pozo. Cuando van allí al pozo, gloria sea el Señor, dice la palabra, dice: pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprarle comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La Biblia relata, ¿verdad?, que ellos estaban solos. Ella, la mujer samaritana, tuvo su momento a solas con Jesús. Y miren qué maravilloso, que tal vez para ella podía ser una casualidad, pero Jesús sabía que era un propósito. Y muchas veces para nosotros pensamos que es casualidad de que llegamos a la casa del Señor, pero en Dios no hay casualidades, hay propósitos. Y si hemos llegado a la casa del Señor es porque era propósito de Él que llegáramos hoy a su casa. Era su propósito que llegáramos a su casa porque muchos no sabían que había un momento a solas con Dios. Era algún culto que prepararon en especial y muchos no sabían que había un momento a solas con Dios. Y llegamos a la casa del Señor y nos dimos, ¿verdad?, nos encontramos con que hay un área preparada para tener ese
momento a solas conmigo. Y esta mujer pensó que era una casualidad que ella estaba allí y que Jesús llegó a pedirle agua, a pedirle de beber. Y dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni ven aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús bien ha dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adorarán en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Y cuando veía también un pedazo, ¿verdad?, de esto en la serie de Chosen, me llamaba mucho la atención porque de igual manera ellos tenían ese momento a solas. Y ella le dice, como que le reclama que él también la está juzgando por los maridos que ha tenido. Y él le dice, no, yo no te estoy juzgando. Simplemente le está dando a saber que sí, que él es el maestro. Para que ella entienda de que no es cualquier persona, que él no es como los hombres que ha tenido, sino que es un hombre diferente, que no la juzga, sino que está ahí para darle esa agua para vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Y ese es Jesús. Es que no está ahí para señalarnos. Él no está ahí para juzgarnos, Él está ahí para levantarnos. Es Jesús quien nos comprende día tras día, quien nos levanta, quien nos da ánimo, quien realmente nos entiende. Muchas veces decimos, no, es que a mí nadie me entiende, a mí nadie me comprende, nadie sabe el dolor que yo estoy pasando. Jesús lo sabe. Y créanme, nadie soportó tanto dolor como Él. Y por amor. Gloria sea el Señor. Y muchas veces nosotros nos deja el novio y ya estamos en una depresión que nos queremos morir. Señor, que yo no aguanto más. ¿No aguantas qué? Nos llega una prueba y yo quiero salir corriendo. ¿En serio? Hemos estudiado tanto la vida de Jesús. Hermano, yo no sé usted, pero cuando uno se puede adentrar a la historia de Jesús y ve todo lo que Él pasó por amor, todo lo que aconteció por amor a usted y a mí, es un vivo ejemplo de cómo hay que resistir en el Evangelio. De que Jesús necesitó su momento a solas con el Padre, lo necesitó. Porque no es fácil. Él necesitó sus momentos a solas con Dios también. Y muchas veces nosotros queremos ir como ave errante por ahí, sin tener nuestro momento a solas con Dios, hermano. Es necesario tener nuestro momento a solas con Dios. Es necesario. Porque es en Él donde nos renovamos. Esa es la fuente de vida. Es la fuente de vida que nos fortalece a cada uno de nosotros, hermano. Yo no sé cómo pueden haber personas que viven en la que se llama ser cristianos que no tienen su momento a solas con Dios, hermanos. Esa es la fuente de vida. Ese es donde tú te recargas. Es como tú tener un carro eléctrico y seguir por ahí y pensar, no, es que es eléctrico. Necesita carga. Necesita ir a la fuente de energía donde tú lo conectas y vuelves a recargar. Usted no se puede montar en su carro y verlo 20 y seguir por ahí para abajo y que voy a darle la vuelta a Puerto Rico porque necesita gasolina, porque sin eso el carro no va a correr. Entonces, como yo, un cristiano que depende completamente de Dios, pretendo vivir una vida alejada de Jesús, no es posible si verdaderamente queremos alcanzar el reino de Dios.
si verdaderamente cuando suena la trompeta yo quiero ser levantado hacia el cielo, hermano, no es posible yo vivir de espaldas a Dios. Y es necesario nuestro momento de a solas con Dios. Esta mujer samaritana necesitaba ese encuentro con Jesús. Gloria sea al Señor, aleluya. Y bien se ha dicho que esta es la continuación de encuentro. Y cuando nosotros tenemos un encuentro, necesitamos nuestro momento a solas. Como bien prediqué el domingo pasado, Pablo tuvo que tener su encuentro y su momento a solas con Dios. Cuando Jesús se le apareció a solas con él, tuvo a solas con él. Elías tuvo su momento a solas con él. David tuvo su momento a solas con él. Jesús tuvo su momento a solas con Dios. Hermano, porque es necesario estar a solas con el Maestro. Es necesario para poder ser renovados día tras día. Porque esto no es fácil. No es fácil. Y seguirá empeorando cada día más. Porque si verdaderamente reconocemos que la venida del Señor está a la puerta, hermano, esto no va a mejorar. Gloria sea al Señor, aleluya. Y de que nos atribulamos, de que viene el desánimo, de que muchas veces sentimos que nos vamos a quitar, vienen, hermano. Y no se están señalando a nadie por eso. Porque todos en algún momento lo hemos sentido. Pero también necesitamos, cuando nos estamos sintiendo así, ir a solas con Dios. Gloria sea al Señor, aleluya, ¿verdad? Y esta mujer pudo reconocer en que estaba delante de él era el Maestro. Y vemos cómo cuando los samaritanos siguieron acercándose, era porque ella pudo ir y decir, este me ha dicho todo lo que yo he pasado. O sea, que ellos tuvieron un diálogo en ese pozo. Un diálogo más de lo que relata la Biblia. Porque ella le dijo que él le había dicho todo ella había acontecido con ella. Por eso ella pudo reconocerle que ese era el Mesías que estaba delante de ella. Gloria sea al Señor, que tal vez ella en algún momento cuando empezó, y veo que ella estaba a la defensiva cuando tuvo ese momento a solas con Dios, hermano, porque muchas veces decimos, sí, voy a tener el momento a solas con Dios, pero voy con los guantes puestos. No, porque yo voy a pelear con Dios. Pues somos guapos también con Él. Yo voy a pelear con Él, hermano. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver muchas veces para el boxeo que van con los guantes puestos, pero llega el momento que te dan un puño por el costado, por el hígado, como le dicen, que te tira de rodillas porque perdiste todo el aire y vas de rodillas, y muchas veces gente no se ha podido levantar porque perdió el aire por completo. Y muchas veces vamos con los guantes puestos donde Dios, hermano, Dios te llega a decir, espérate, papá, te equivocaste. Gloria sea al Señor, aleluya. Te equivocaste. Y es ahí cuando debemos de reconocerle que simplemente debemos de postrarnos a sus pies, hermano. Ella iba, ella estaba defensiva, ¿no? Porque que los judíos y los samaritanos no se mezclan. Señor, ella puso una barrera ahí. Ya, de antemano. Antes de comenzar el diálogo, ella tenía una barrera. Pero qué lindo que Jesús es comprensivo, hermano. Jesús es paciente con nosotros. Él nos comprende, nos entiende. Nos ama. Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe por lo que estamos aconteciendo. Él no está ajeno a nuestro dolor. Él no está ajeno a nuestra situación. No, pero es que Jesús no me ama. Él no me escucha. Él no sabe por lo que yo estoy pasando, porque es que Él no me escucha, Él no me ve, Él no me presta atención. Para Él yo no valgo nada. Me tiraste el diablo. Jesús murió por todos nosotros. Por todos. Él te ama. Muchas veces simplemente guarda silencio porque estamos tan adentrados a la depresión, estamos tan adentrados a la ansiedad, estamos tan adentrados al problema, a la enfermedad, que no nos damos cuenta de que Jesús está ahí. De que Jesús simplemente está esperando de que tú lo veas y reconozcas de que esa es tu única esperanza, de que esa es tu única oportunidad,
de que tú puedas, porque has tratado todo, lo has tratado todo, has llamado a todo el mundo. Órame, escúchame, necesito hablar, necesito que me escuche. Has ido a todo, has tratado todo, y eso está ahí esperando. Como la mujer del flujo, ella pudo decir, esta es mi única oportunidad ya. Esto es lo último que yo voy a tratar ya, porque es que yo he tratado todo y no puedo más, y Jesús está ahí, esperando que te animes a solamente tocar el borde del mar. Esperando a que reconozcas de que ya lo has probado todo y el único que te puede dar esa esperanza es Él. El único que puede hacerlo porque es el Maestro, no es más nadie, Él está ahí, esperando. Para que tú reconozcas y caigas en sí y puedas llegar a esa poquita luz en medio de tu oscuridad y decirte, espérate, hay uno. Hay uno en el cual todavía no he buscado mi refugio, y ese es tu refugio, es Jesús. Jesús de Nazaret. Gloria sea al Señor, aleluya. En Juan capítulo 5, versículo 2 al 9, dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto ya ha sido una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Gloria sea al Señor. Jesús simplemente le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Si se contestaba con sí o con no. Él le dio la explicación. Gloria sea al Señor, aleluya, porque muchas veces el Señor nos está diciendo: ¿quieres ya acabar con eso que te está atormentando? Muchas veces simplemente el Señor te pregunta: ¿ya te cansaste? Es lo que yo les puedo decir, sí, ya me cansé. ¿No? Y muchas veces nosotros tenemos eso mismo, tenemos que dar explicaciones. No es que Jesús no te está pidiendo explicaciones, Él simplemente está diciendo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de lo que te atormenta? ¿Ya te cansaste de seguir en esa situación? ¿Ya te cansaste de seguir en la misma angustia? ¿Ya te cansaste de seguir metido en esa oscuridad que te está matando? ¿Ya te cansaste? No debemos de darle explicaciones porque ya las conoce. Él está atento a nuestra situación. Él sabe lo que estamos pasando. Simplemente está diciendo: ¿ya te cansaste? Ya, porque ya Él quiere hacer el milagro. Ya Él quiere que te canses de seguir en la misma situación. Ya Él quiere que te levantes. Él quiere ya que te sacudas y puedas seguir creciendo en Él. Y eso fue lo que Jesús le dijo: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Señor, es que pues, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, cuando se entre el agua, entre tanto que yo voy, otro haciendo antes que yo. Es que Señor, yo sé que hay otras personas primero que yo, pero es que el Señor te está buscando a ti. No, pero es que Señor, el fulano, no es contigo. Es a ti. Es contigo. No miremos quién está a mi lado, quién está al otro lado, es contigo. Porque el momento es a solas contigo. En ese estanque me imagino que había mucha gente, muchos enfermos, con diferentes situaciones, con diferentes enfermedades. Pero Jesús se enfocó en él. Jesús lo vio a él, porque sabía por la situación que estaba aconteciendo, que llevaba 38 años, porque sabía que mucha gente, tal vez, ¿verdad?, llevaba esperando mucho tiempo antes que otros, y otros iban por encima de él.
Pero el Señor dijo ya. Gloria sea el Señor, aleluya. No tenemos que esperar de depender de un estanque. Gloria sea el Señor, aleluya. Yo imagino que él le dijo, no tengo quien me lleve al estanque. No tengo quien me lleve allá. No, es que, pero ahora el Señor viene a ti. O sea, yo no tengo quien me lleve, no, pero es que yo estoy aquí. O sea, yo estoy aquí, delante de ti, yo estoy aquí. Yo estoy provocando ese momento a solas contigo. Yo lo estoy provocando. Gloria sea el Señor, aleluya, ¿verdad? Porque muchas veces, pues ya que nosotros, ¿verdad?, nos vamos a él, pues él vino aquí a provocar ese momento a solas con nosotros. Gloria sea el Señor, aleluya. Y ese momento a solas con Dios, hermano, yo no lo cambio por nada ni por nadie. Porque ese momento a solas con Dios no lo podemos comprar con dinero. No lo podemos manipular. Ese momento con a solas con Dios es el momento más puro que podamos tener como seres humanos. Porque es el momento donde yo soy vulnerable, donde yo puedo expresar cómo me siento realmente, donde solamente la persona que verdaderamente sabe cómo yo soy, porque es la persona que nos creó, quien nos hizo y quien nos escogió desde el vientre de nuestra madre, es donde nosotros realmente estamos a solas con Él. Estamos delante de quien nos hizo, delante de quien conoce cada pelo que tenemos en nuestra cabeza, delante de la persona del ser que sabe cómo realmente somos, de que sabe qué nos duele, qué sentimos, qué nos agobia, qué nos preocupa. Él lo sabe todo, hermanos. Entonces, ¿cómo yo ocultar lo que yo siento delante de la persona que sabe cómo verdaderamente yo estoy? ¿Cómo ocultarlo si Él lo sabe? O sea, ¿qué nos resta? ¿Qué nos resta? Ser sinceros. Ir delante de Dios con un corazón puro y limpio. Él sabe verdaderamente cómo yo estoy. Que muchas veces pensamos que yo no sé qué decirle. Y simplemente le espera que nos vayamos a sus pies y nos derramemos en lágrimas. Hermano, muchas veces no debemos ni de qué hablar. Simplemente queremos llorar ante su presencia. Y con derramar nuestro corazón delante de Él podemos sentir lo que nos oprimía, cómo se va. Lo que nos angustiaba, cómo se va, porque Él sabe nuestras cargas. Y simplemente queremos que vayamos donde Él y entreguemos todas nuestras cargas y todo lo que nos agobia delante de Él. Gloria sea al Señor, aleluya. Y todas estas personas, hermano, y vemos los evangelios llenos de personas que tenían enfermedades y situaciones que los agobiaban. Pero como el Maestro los renovó a cada uno de ellos. Así, para culminar, quiero ir, ¿verdad?, y voy a parafrasear la historia de la mujer adúltera. La mujer que fue encontrada en adulterio. La ley decía que había que apedrearla y la llevaron donde el Maestro. La ley dice que hay que apedrearla y vamos todos a apedrearla. Vamos con el Maestro, ahí la regata que se escribió, se arrodilló y empezó a escribir. Gloria sea el Señor, aleluya. En un momento, cuando ella ve a Elizabeth, que no hay nadie que te acusa, que te condena, yo tampoco lo hago, vete y no sé qué más. O sea, en medio de su condición, en medio de que las personas estaban diciendo, no hay que apedrearlas, vemos cómo ella tuvo ese momento a solas con Dios. Ese momento a solas con Dios, donde Él simplemente, como dijo ahorita, Él no nos busca, Él no nos señala. Él simplemente quiere que seamos sinceros ante su presencia. Que reconozcamos que sí, de que hemos fallado, pero que necesitamos de Él. De que no busquemos cómo justificar nuestras faltas, simplemente reconocerle y decirle, Señor, yo sé que he fallado, pero no quiero seguir en la misma condición. Señor, yo sé que necesito de ti. Porque, hermano, ese momento a solas con Dios no se da todo el tiempo. Cuando se dé y provoquemos el momento a solas con Él, debemos de aprovecharlo al máximo. Hermano, Dios quiere renovarnos. Entra, ¿verdad? Se está acabando un 2023. Estamos, ¿verdad?, próximamente a 22 meses para acabar el año y entrar un año nuevo.
sabemos que ya queda un mes para culminar y cerrar el trabajo del año fiscal con departamentos. Entra un año nuevo, un año de retos, un año de nuevas metas, de propósitos. Y muchas veces el liderazgo del hermano llegamos arrastrados a noviembre. Loco de que sea ya noviembre para pastora, ya terminé y no quiero saber más nada de esto. Verdaderamente hemos preguntado si eso es lo que Dios quiere, que entreguemos todo. Le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿eso es lo que tú quieres? Porque lo que Dios quiere muchas veces no es lo que yo quiero. Porque Dios ve más allá. Dios quiere que nos esforcemos. Porque Dios sabe de lo que somos capaces. Y cuando tenemos ese momento a solas con Dios, Él nos sigue capacitando y Él quiere explotar lo que hay dentro de nosotros. Y muchas veces nosotros estamos prohibidos y hermanos con un montón de talento para dar, con mucho que dar para la casa del Señor, y el Señor quiere ya explotar eso que tú cargas, porque somos útiles para la obra del Señor. Somos útiles, estemos en la disposición de Dios, estemos a su disposición y podamos reconocer nuestra condición y dejársela en las manos del Señor, reconocer nuestro aguijón. Si el Señor trabaja con eso, porque yo voy a trabajar con lo que tú me has dado. Señor, trabaja con lo que yo siento. Señor, trabaja con lo que me está agobiando, porque yo voy a seguir gastándome para tu obra. Yo voy a seguir alcanzando lo que tú tienes para conmigo. Yo voy a seguir alcanzando el propósito que tú tienes para con mi vida. Pero debemos de ya descansarnos y reconocer de quién viene nuestra fuerza. Y reconocer que cuando estamos a solas con Dios, es el que nos renueva día tras día. Él es nuestra fuente de vida. Es esa energía donde yo necesito ir a recargarme todos los días de mi vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y sigamos aprovechando ese momento a solas con Él. Gloria a Jesús. Aleluya. Que el Señor bendiga de una forma especial al pastor Jaomi Rosario. Vamos así a pasar ahora al momento de, aleluya, la Santa Cena, la ceremonia para la Santa Cena. Voy a pedirle al pastor Gabriel Rojas. Gloria a Dios. Esté pasando adelante. De esta misma forma, amén. Vamos a hacer la presentación de los elementos y orar por ellos. Gloria al Señor. Vamos a orar, decididos. Voy a presentar al Señor en el momento de esta mañana, ¿verdad? Porque vamos a disfrutar la hermandad de Santa Cena. Omnipotente Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, sabemos que esto es un acto solemne, Padre amado, que hiciste para que nosotros hiciéramos el honor y la bendición de ese sacrificio en la cruz del Calvario, para redimir nuestros pecados y perdonarnos, Señor. Padre, los presentamos para que sean de grato a ti, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos por fe. Amén y amén. Amén, vamos así. Soy yo, Jesús, el que estoy aquí en el día de hoy. He llegado a hablar con mi pueblo. El pueblo que quiero que en la intimidad se acerquen a mí cada día y que reconozcan que el tiempo de mi venida está cerca, que son la instrucción que dará el Padre con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios. Que descenderé y vendré por mi iglesia, por mi pueblo. Vendré como un rayo que resplandece del oriente al occidente. Iglesia amada, quiero preguntarte en esta hora si estás lista. Quiero preguntarte si estás lista para cuando venga en mi mano con mi aventador. Voy a limpiar mi era y recogeré mi trigo a mi granero.
Pero la paja que quede se quemará en fuego, que nunca se apagará. ¿Te encuentras lista? ¿Te encuentras listo? Porque una vez se vaya mi iglesia, mi pueblo, mis redimidos, aquellos que son luz del mundo y sal de la tierra, el fuego del poder de Dios se hará cargo de los juicios que se avecinan. Es tiempo de a ti que te llamé, de a ti que te inquieto en las noches para que busques mi rostro. Te acerques a mí hoy. Este es el día que he hecho yo, Jesús, porque soy yo el que soy. Soy yo el que venció la muerte. Soy yo el que a los 3 días me levanté y aquí estoy. Cada herida que tengo en mis manos fue para amor a ustedes. Cada herida en mí, cada lágrima derramada fue para comprarlos a un precio de sangre. Los he injertado en mi plan porque a los míos vine y no me recibieron. Pero hoy verán lo que le dije a mis discípulos cuando se levantaría nación contra nación, reino contra reino, donde verán hambre, pestes, terremotos y no será el fin, porque soy yo el que hablo. Y mi palabra es viva y eficaz. Mi palabra no muere. Porque aquí estoy yo, Jesús de Nazaret. ¿Estás listo? ¿Estás listas? Vengo pronto. No saben la hora, ni el día, porque está en la potestad de mi Padre. Pero hoy, en este día, entrégame a mí, Jesús, todas esas cargas. Todos esos procesos que estás pasando, que no entiendes. Porque soy yo que estoy forjando un carácter en ti para lo que voy a hacer en tu vida, para el ministro que vas a hacer en mis manos. Porque en los tiempos difíciles, cuando mi palabra dice que no mejorarán, los tiempos no van a mejorar. El mundo se prepara y da testimonio. El cosmos da testimonio de mi venida. Acércate a mí, entrégame a mí eso que te está aguantando, hijo, hija. Porque una vez yo venga a levantar a mi pueblo, no habrá marcha atrás. Y grandes juicios tomarán el control. Habrá gran tribulación, la cual nunca ha habido y nunca verá. Y si no acorto esos días, ninguna carne va a sobrevivir. Dios te trajo hoy aquí y me dio la potestad a mi Jesús para decirte que vengas a mí hoy, porque el tiempo de mi venida está cerca. El tiempo del sonar de mi trompeta está cerca. Y es una advertencia a mi pueblo de que se entregue a mí más, porque va a ser tarde. Este día lo hice para ti, iglesia. Este día lo hice para ti, que te compré en una cruz. Derramé sangre por ti. Sufrí por ti. Fui rechazado por ti. Pero estoy aquí para decirte que te amo como nadie te ha amado. Y que hoy cojas tu copa y la pongas por arriba, porque la voy a llenar de aceite y mi Espíritu Santo va a rebosar en ti y te va a hacer entender que pronto me lo voy a llevar conmigo a mis mesas, a mis bodas, porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los amo, iglesia. Los amo como nadie. No me dejen, por favor. Soy yo, Jesús, que te hablo. No me dejes, por favor. Te compré a ti, iglesia. Vuelve a mí, vuelve. No temas más, no sufras más.
el que dio Jesús y mi vida por ti. ¿Por qué te alejas de mí ahora, cuando pronto vengo en gloria y en poder a tomar el control de todo? Porque yo mi palabra, lo que digo, lo cumplo. Queda poco, iglesia. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Escucha esta palabra. Queda poco tiempo y el mundo te quiere engañar, pero yo te lo dije en mi palabra. El mundo quiere engañarte y hacerte volver a la vieja criatura que eres. Cuando de modo que si estás en mí, nueva criatura eres y las cosas viejas pasaron. Yo te hice nuevo, yo te hice nueva. Acércate a mí nuevamente. Abraza estas fuentes que tengo para darte vida y abundancia, porque es en mi Jesús que está ahí. No temas más. No me rechaces más. Y no te alejes más. Te estoy visitando para advertirte que mi tiempo está cerca y que no va a mejorar. Que yo preparé el camino para ti, para que vayas conmigo a las bodas del Cordero. Iglesia, te amo. Te amo como nadie te ha amado. Gloria a Jesús. Y así, aleluya.